Una de las condiciones médicas que se asocia al aumento de peso, a descenso lento en los procesos de adelgazamiento, es el hipotiroidismo y es un motivo frecuente de consulta. El hipotiroidismo es una enfermedad de la glándula tiroides donde se producen niveles de hormonas tiroideas inferiores a los rangos establecidos, inferiores a los normales. Las causas de hipotiroidismo pueden ser múltiples, algunas son congénitas, otras inmunológicas, en algunos casos quirúrgicas por alguna intervención que haya requerido el paciente. Las manifestaciones clínicas que genera esta enfermedad, una es el aumento del peso de las personas, después también puede tener debilidad, fatiga, un cansancio extremo, dolores musculares, calambres. Con mucha frecuencia también se asocia el estreñimiento, caída del pelo, las uñas, las cejas, piel seca y débil. El diagnóstico se realiza con exámenes de laboratorios y de imagen. El examen de laboratorio son muy simples, son dosificar las hormonas tiroideas, que son la T3, la T4 y la TSH, que es la hormona contrarreguladora. Un diagnóstico de hipotiroidismo siempre requiere de un estudio de imagen o una simple ecografía o tomografías o resonancias para poder descubrir qué es la causa, cuáles son las causas que generaron esta condición médica. El tratamiento es simple, implica reponer las hormonas tiroideas, reponer este déficit hormonal que tienen los pacientes con píldoras de T4 o en algunos casos algunos pulsos de T3. Esto se debe de controlar cada 6 o 8 semanas para ver si el paciente logró un nivel hormonal adecuado. Es importante mencionar y transmitir este mensaje a los pacientes que se puede tener un peso saludable y descender de peso incluso a pesar de que tengan esta condición médica que por algunos aspectos puede ralentizar este proceso, pero con una adecuada alimentación y práctica de ejercicio físico se pueden obtener buenos resultados.